como equipo, no de manera personal, también tengo que decirles que no es una ambición ser líder de la sección 26, porque cuando alguien tiene una ambición por algo, no le importa a quién pise, a quién maltrate, a quién lesione, y eso no es la postura de Juan Carlos Bárcena Ramírez. Juan Carlos Bárcena Ramírez busca la dirigencia de la sección 26 para ponernos al servicio de los trabajadores de la educación, para buscar la forma de escucharlos, de atenderlos, sobre todo en estos tiempos que debido a la pandemia se pudiera percibir como si estuvieran un poquito desatendidos los compañeros, como si estuvieran un poco olvidados. Pero quiero decirles que eso no es la esencia del propio sindicato. Aún a pesar de con la pandemia, la organización sindical sigue vigente, sigue activa, sigue desarrollando trabajo con miras a dar resultado a los trabajadores. Uno de los grandes retos que tenemos debido a esto, a este escenario, es lograr un gran acercamiento con los trabajadores, es hacer que se sientan parte de, es alcanzar la identidad que quizá la hemos perdido un poco pues, debido a esta causa, pero sin duda alguna haremos las acciones correspondientes de actividades, de reuniones, de encuestas, de solicitudes, en donde le estaremos acercando una serie de medios para que hagan llegar sus necesidades, sus planteamientos, y nosotros asumir con un gran compromiso la cuestión de buscar las respuestas a los trabajadores. Quiero decirles que el trabajo del éxito en la organización sindical es el trabajo colectivo, es el trabajo de equipo, porque hay cosas y peticiones que no tienen una respuesta sencilla o práctica. Tenemos que buscarla, cómo construirla. Hay temas que se pueden solucionar muy rápido, pero hay otros temas que no, que tenemos que buscar cómo hacerle, cómo fundamentarlo, cómo hacer el planteamiento correcto para alcanzar la meta que queremos. Yo invito a mis compañeros laborales de los diferentes niveles educativos a que se sumen a las tareas, que busquen el acercamiento, porque si algo falta en el magisterio es que estemos cerca de los trabajadores.